Inocentadas de todos los días. Años atrás, los periódicos solíamos el 28 de diciembre publicar noticias en tono de inocentada. Noticias como, por ejemplo, bajamos las tarifas de servicios públicos, dice Daniel Quintero. Editorial El Colombiano. ¿Qué explicación puede tener que el Día de los Inocentes, un día que se llama así en memoria de una cruel masacre de niños nacidos en Belén, se haya convertido en nuestros días en una celebración con bromas, tomaduras de pelo y engaños? Tal vez en los recovecos de la historia se podría encontrar alguna explicación, pero por ahora nadie tiene una respuesta convincente. La historia bíblica cuenta que unos magos venidos de Oriente le anunciaron al rey Herodes que acababa de nacer un niño que iba a ser rey de los judíos, y él, ni corto ni perezoso, para evitar perder su reinado, dio la orden de aniquilar a todo aquel menor de 2 años que sus tropas encontraran en Belén de Judea. Hoy, más de 2000 años después, solemos celebrar este día con bromas y engaños, tal vez como un homenaje a la ingenuidad y a la inocencia, y para ratificar que se trata de un juego. Decimos, al final, luego de que se descubre el engaño, pásela por inocente. Años atrás, los periódicos solíamos destinar las páginas del 28 de diciembre a publicar noticias en tono de inocentada con el ánimo de sacar una sonrisa de nuestros lectores. Se solían inventar noticias como, por ejemplo, bajamos las tarifas de servicios públicos, dice Daniel Quintero. Pero ese ejercicio ya no tiene gracia porque ya se ha vuelto común a lo largo de todo el año el uso de inocentadas. Algunas incluso se repiten una y otra vez, como esa ya mencionada. En el 2023 hubo inocentadas para todos los gustos, desde la que decía que el nuevo alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, tuvo que certificar que no era un holograma, hasta la inocentada campeona mundial. El Ministerio de Hacienda giró el triple de salario a los funcionarios del Estado. Ni al más talentoso creador de inocentadas se le habría podido ocurrir. El gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, no ha querido dejar su buen humor atrás y se ha vuelto especialista en hacernos pasar por inocentes. Desde la víspera del 2023, muy hacia la medianoche del 31 de diciembre, el presidente anunció con toda solemnidad que su gobierno había acordado un cese al fuego bilateral con el ELN. Una de las claves de las inocentadas es que sean creíbles. Cualquier atisbo de risa da el traste con la intención. 2 días después, el propio ELN dijo que nada que ver. La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral. Por lo tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. Como quien dice, pásenla por inocentes. El primer mandatario, para no perder la costumbre, en febrero publicó fotografías de hospitales en situación deplorable y escribió: "Este es el estado de los hospitales en los municipios excluidos en Antioquia, pero nos quieren convencer que tenemos el mejor sistema del mundo. Empecemos por dejar de engañar a la gente". Rápidamente alguien le contestó en la red social X: "Presidente, por favor, que no es un hospital en Antioquia, sino en Venezuela. Pásela por inocente". El momento culmen en esto de las inocentadas se dio en septiembre, cuando el equipo de prensa de la presidencia distribuyó un video en el que se veía y escuchaba una tremenda ovación por parte de un auditorio repleto de gente, luego de que el mandatario pronunció su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas. Si no es por un avispado que vio los verdaderos y lánguidos aplausos en el auditorio reducido directamente en el sitio web de la ONU, habríamos creído que Petro se habría convertido en una suerte de Karol G para la ONU. Colombia también la pasó por inocente con varias cifras de sectores críticos del gobierno. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, por ejemplo, llevaba varios meses repitiendo que el gobierno Petro en su primer año había formalizado más de 1 millón de hectáreas rurales. Lo decía con tanta convicción que hasta el presidente Petro le creyó y adoptó la frase. Pero funcionarios de la misma entidad gritaron en coro: "Pásenla por inocentes. Las hectáreas formalizadas no llegan ni a 200.000. Noticias de los mismos creadores de la que nos quiso aplicar la entonces ministra de Minas y Energías, Irene Vélez. Resulta que se publicó un informe de su ministerio que aseguraba que estaba garantizada la autosuficiencia de gas mínimo hasta 2037. La viceministra de Energía, Belisa Ruiz, salió a descubrir el fake. Mi nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento. Es decir, pásenla por inocentes". No deja de ser una curiosa coincidencia que el país, durante 2023, haya pasado por inocente en los temas más críticos del gobierno.